Queridos maristas de Champagnat, hace un año, con ocasión de la fiesta de San Marcellino Champagnat, grabé un vídeo en el que presentaba cada uno de los 3 años de preparación al inicio del tercer centenario marista. Este año 2015, año Montaigne, en el que somos invitados a profundizar en el sentido de la misión que nos ha sido confiada y a reconocer los rostros de los Montaigne de hoy, pensé que convenía escuchar la voz de algunos maristas que están presentes en las periferias a las que tan insistentemente nos está invitando el Papa Francisco. Aprovechando mi presencia en Beirut, capital del Líbano, un grupo de maristas azules, como ya son universalmente conocidos entre nosotros, ha viajado desde Alepo, Siria, para poder tener un encuentro fraternal. Ellos compartirán con nosotros algo de su vida cotidiana durante estos últimos 4 años marcados por la guerra, así como sobre sus motivaciones, sus compromisos, sus esperanzas. Pero la realidad de la situación en Alepo es grave. Actualmente la ciudad ya está dividida en 2 partes. Vivimos en la parte que está bajo el gobierno y hay la otra mitad que está totalmente separada. Y de los 2 lados hay bombardeos. Y si voy a hablar un poco de la situación de los cristianos, la minoría cristiana que estaba en la ciudad y se reduce más y más después de los bombardeos de los barrios y de las iglesias, de las catedrales. Pero hablar de bombardeos explícitamente a los barrios cristianos no nos hace olvidar que también otros barrios donde viven la mayoría musulmana también están bombardeadas. Hay muchas personas que mueren, muchas personas que quieren huir, salir de la ciudad y dejar esa ciudad donde hay guerra y que está abandonada. Sufrimos también de falta de agua, falta de luz, sufrimos también de falta de gasolina para la calefacción en el invierno, que es muy frío en Alepo, pero en todo eso la gente soportaba. Llega el día en que la gente ya no puede soportar más. Realmente es un problema grave que está abandonada. Y por otra parte, la gente ya está harta de promesas que no alcanzan la realidad. Nos prometen la paz, nos prometen de devolvernos los servicios mínimos que podemos tener, pero la realidad es diferente. Es un sufrimiento. La gente soporta, pero a un momento ya no puede más. Ce qui a maintenu mon espérance, c'est avant tout ma foi inébranlable au Christ ressuscité. Et puis, je peux dire, ce qui maintient aussi, mon espérance, c'est tous les frères qui sont autour de moi et aussi, surtout, tous les laïcs très engagés qui nous donnent du courage et de l'espérance. Frère Emili, marhaba. Ana Alice. Ana habbe ahki lak an ar-raja' as-saghira li hatamna 'alayya. رجاء الصغيرة هي عيلتي المريمية اللي أنا عايشة معها بقلب واحد. نحن منعيش مع بعض، نفرح مع بعض، نبكي مع بعض، نتأمل مع بعض. بدنا تكونوا أنتوا معنا، مو بس بالرسائل، بدنا تجوا تزوروا الدير المريمي،
تشوفوا الاولاد اللي بنتعامل معهم، تشوفوا العائله اللي نحن عايشين معها. باي باي. Lo primero y lo más importante que están ofreciendo los maristas azules, hermanos y seglares, es siendo maristas, es estar al lado de los niños y jóvenes, sobre todo los más desatendidos y los más heridos internamente y externamente por la guerra. Tenemos dos tipos de proyectos, unos proyectos de asistencia, que consisten en ayuda material a 500 familias, familias cristianas, musulmanas, mediante la distribución de alimentos, una distribución mensual de alimentos. También tenemos proyectos para ayuda para alquilar casas a familias que han tenido que dejar sus casas. Un proyecto para atender a los heridos de guerra, los heridos civiles de la guerra. Otro tipo de proyectos son los proyectos de desarrollo que intentan pues, acompañar a los niños y jóvenes en su formación. Empezando por los más pequeños, tenemos dos proyectos de educación con niños de infantil. Uno que se llama I want to learn, quiero aprender, y otro se llama Aprendre a grandir, aprender a crecer. Otro proyecto es el proyecto Skill School, la escuela de habilidades que intenta ayudar a los adolescentes a desarrollar sus habilidades personales, sus competencias sociales, para que puedan afrontar el tiempo difícil de la guerra. También tenemos un centro de formación que se llama MIT, Marist Institute for Training, que intenta ofrecer cursos, conferencias, para todos los jóvenes y adultos de Alepo que están pues, a la búsqueda de desarrollarse. Y los maristas están ofreciendo un lugar de decir, se puede seguir viviendo y encontrando sentido a la vida dentro del sinsentido de la violencia y del caos que se vive en la guerra. Consigne de vie. Je vois cet engagement aussi des laïcs, aussi je vois cette ouverture depuis la crise, cette grande ouverture au monde musulman. Ana bima inni ma'a jama'a masihiyya abtati w btaqdem shoghlat ana kteer habbita w kteer hiya shoghlat tlamsatni w ana كتير رايدة من وقت كنت صغيرة إني أكون هيك. أنا وجودي هون عم يخليني أكون أنا بيوم من الأيام رايدة إني أعمل أو أكون مثل ما أنتوا هون كفريرات، أكون بجماعة، يعني أكون مؤسسة لجماعة مسلمة إذا الله راد، تكون بهالأفكار وبهالأشياء اللي عم تعملوها، وما Apreciamos mucho toda la solidaridad y todo el sentimiento del mundo marista con nosotros, ¿no? Pero no somos héroes ni mucho menos, somos maristas, queremos ser maristas, queremos ser fieles a nuestra vocación, a la voluntad del padre Champagnat de estar al lado de los montañas de hoy. Yo creo que todos los maristas del mundo están en este camino. Nosotros lo estamos en Siria, ahora en guerra, y vamos a intentar a seguir siendo así. Por fin aprendí a ser más marista y a querer más mi vocación de marista. Yo creo que cada día pienso que mi vocación marista es tan importante hoy para mí personalmente, pero también para el mundo en el cual estoy viviendo. Y yo creo que el descubrir el carisma, creo que el descubrir que
hoy Marcellino nos invita a desplazarnos, a conocer a los montañes de hoy, a acercarnos a ellos y a dar respuesta, es todo un carisma, es un servicio que se rinde mucho al Evangelio en 2015. El testimonio de los maristas azules es un estímulo para los maristas de todo el mundo, como lo es el de otras comunidades maristas que se encuentran en zonas particularmente difíciles. A todos, nuestro más profundo agradecimiento y la seguridad de nuestra comunión y apoyo para que continúen siendo una presencia de Iglesia de rostro mariano, abierta, acogedora, dialogante, servidora. Creo que nuestros hermanos y hermanas, con su vida y opciones, nos lanzan un desafío a quienes vivimos en situaciones relativamente cómodas. Ante la invitación a ponerse al servicio de los montañes de hoy, ¿estás dispuesto a salir de tu zona de confort y asumir algunos riesgos? Marcellino Champagnat tenía una confianza ilimitada en el Señor como María, que se puso incondicionalmente al servicio de un proyecto que la superaba. Sí, dijo María, puedes contar conmigo. María es venerada aquí en Harissa y en todo el mundo por millones de cristianos libaneses y amada también por nuestros hermanos musulmanes. A ella le confiamos las vidas de niños y jóvenes que viven en situaciones de especial vulnerabilidad, así como la de aquellas personas que se han puesto generosamente a su servicio. Nuestra Señora del Líbano, Reina de la Paz, Señora del Servicio, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros. A todos los maristas de Champagnat, desde el Líbano, feliz y comprometida fiesta de San Marcellino Champagnat. Shukran, salam.